Quando l'amico Manolo mi chiese un video per raccontare il suo libro, subito ho pensato ad associare le sue parole alla musica di Brandoardi. L'esperienza di Dio e la vita mistica del nostro fondatore possono essere quel vento che soffia e spinge la nostra barca verso il bicentenario e una nuova vita marista. Coraggio! Todos los autores que han escrito sobre Marcelino saben que el año 1826 es diferente del resto. Le han llegado a llamar el año terrible. El conjunto de los acontecimientos nos llevan a calificarlo de crisis. Desde la espiritualidad utilizamos la expresión noche oscura para definir este tipo de experiencias. Quel mare così nero, ma se la vita è tempesta, tempesta allora sarà. E infine, Dios en su misericordia, tal vez en su justicia, me devolvió la salud. Entonces tranquilicé a mis hijos, les dije que nada temieran, que compartiría con ellos las penalidades y hasta el último pedazo de pan que nos quedara. La mano del destino, ma se la vita è tempesta, tempesta allora sarà. Buon vento poi soffierà dentro le nostre vele. Qual è la rotta giusta? Solo il Signore lo sa. Estoy solo, no obstante no pierdo el ánimo sabiendo cuán poderoso es Dios y cuán ocultos sus caminos, aun a los hombres más clarividentes. A menudo logra sus propósitos cuando se cree estar más lejano. Creo firmemente que Dios quiere esta obra. Non c'è più vento per noi, tempo non è per noi, che nella notte senza luce misuravamo il mare, ma se la vita è tempesta, tempesta allora sarà. Però mi atrevo a dirlo, con tal che Dios non mi abbandone, bendito sea su santo nombre, io nada temo. Después de haberle puesto al tanto de mis cosas, cualquiera que fuese el resultado, descansaré en el Señor, en su Santísima Madre, y bendeciré sus santos nombres. La vita è tempesta, tempesta allora sarà. En vano os levantáis temprano y después retrasáis el descanso, los que coméis pan de fatiga, se lo da a su amado mientras duerme. Esta es la evidencia más llamativa de la nueva relación con Dios que establece el Nisi Dominus. A Marcelino el discernimiento razonado no le interesa. Él vive el discernimiento del Nisi Dominus, basado en la experiencia de la bondad de Dios y la confianza en la providencia, donde la actitud de base es la disponibilidad a la voluntad de Dios.